Nosotros vivimos una realidad regional boyante, llegada permanente de empresas, además muchísimas de capital extranjero, el crecimiento del empleo, bajadas históricas del paro, vemos un crecimiento de los sectores tradicionales agroalimentarios absolutamente punteros, cambios en materia energética espectaculares. O sea, estamos viviendo, no es que no haya problemas, una sensación de estabilidad, de normalidad, de positiva, que finalmente tiene interferencias del clima general. Y por eso me importa mucho que quede claro que las veces que puedo opinar lo hago sobre todo porque quiero preservar los intereses de mis ciudadanos, a los que me debo y a los que represento, que en este caso coinciden esos intereses al 100% con los de la inmensa mayoría del pueblo español.